una de las cosas que realiza Blair, o que queremos que realice Blair, es llamar a las cosas por su nombre. Algo que, al igual que a la próxima premiada, acarrea algunos problemas, porque parece que vivimos en el mundo al revés. Julia Roca Granel nació en Moncada, Valencia, en 1972. Estudió arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Valencia. Empezó en el mundo de la televisión de manera casual. Solía acudir a un programa de la televisión valenciana para recaudar fondos para su viaje de fin de carrera. Se presentó a un casting animada por sus amigos y fue elegida para ponerse al frente de las cámaras. Debutó en 1994 en Canal No con el concurso La Sol de Cara. Su salto a la fama le vino del programa dirigido por Chicho Ibáñez Serrador, Guacu Guacu, en la versión española. Y su fama no ha dejado de crecer y su actividad profesional, pues muchísimo más, se ha intensificado trabajando en las 6 cadenas generalistas privadas de España. En 2011 fue escogida como imagen del canal femenino Divinity, presentando además varios especiales. En diciembre pasa a La Sexta, presentando el concurso ¿Quieres ser millonario? Hasta noviembre de 2012, donde decide apartarse de la vida pública durante 2 años para desarrollar su faceta como escritora, que actualmente compagina con un programa matinal de humor en la cadena de radio Melodía FM llamado Lo mejor que te puede pasar. ¡Guapa! Gracias. Es aquí donde comienza una de sus polémicas al ser denunciada por la ex-alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al llamarla, abro comillas, chorizo. Cierro comillas. Precisamente fuimos a su programa a entregarle este premio al Independiente del Año en la categoría de Prensa y Comunicación. Y vamos a ver un vídeo de ese momento a continuación. Para Unión por Leganés y para todos los vecinos de Leganés es una enorme satisfacción el poder darte este premio en la categoría de Prensa y Comunicación, porque creemos que nadie mejor que tú reivindica esos valores de independencia, de no tener pelos en la lengua, además con esa simpatía, con ese buen hacer que te caracteriza desde muchos años. Eres muy querida en Leganés, más en los últimos tiempos, cuando has demostrado tanta valentía, y para nosotros es una gran satisfacción el poderte entregar este premio al Independiente. Bueno, pues más para mí el poder recibirlo, la verdad. Jo. Qué bien, me hace especial ilusión, de verdad. A nosotros. Quería, sobre todo agradeceros el premio a la Unión por Leganés y a todos los que habéis considerado que puedo merecerlo. Daros o pediros disculpas por no poder estar esta tarde con todos vosotros celebrándolo. Yo espero, voy a poner todo mi empeño para que en la siguiente edición, en la cuarta, poder celebrarlo con el resto de independientes. Y mira, voy a aprovechar este momento para decir un par de cosas, y es que me hace especial ilusión, como te digo, porque de alguna forma representa todo el respeto que yo le tengo a los oyentes que día a día madrugan con nosotros en Lo mejor que te puede pasar, y de alguna forma yo siempre he intentado durante todos estos años decir lo que pienso, decir lo que siento. Eso, pues sabemos que muchas veces te trae problemas colaterales, pero sobre todo a mí lo que me ha reportado es tranquilidad, independencia y libertad, que yo creo que es absolutamente fundamental a la hora de poder desarrollarte en tu profesión y más en los medios de comunicación. Ser honesto es lo mínimo que puede ser cuando te estás dirigiendo a un montón de gente, y el ser honesto conlleva decir lo que piensas y lo que sientes. Yo creo que además la libertad de expresión, hablo mucho, pero bueno, la libertad de expresión es el arma que tenemos todos contra los poderosos, que por supuesto los poderosos es el arma que más temen, y de alguna forma pues todo esto representa el gran esfuerzo que hacéis pues organizaciones como vosotros, que premiáis a los profesionales que utilizamos esa libertad de expresión no como un derecho, sino como una obligación para poder desarrollarnos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que hacéis, de verdad. Tenemos muy claro que nadie como ellos va a identificar y reivindicar la figura de los independientes, y nos sentimos muy solidarizados con ella. También lo sufrimos en Leganés, la persecución también del poderoso, y mucha suerte en esta andadura. Yo creo que decía Napoleón que la independencia es una isla rocosa sin playas. No es fácil, claro. Conlleva muchas servidumbres, pero qué mejor que ejercer la libertad cada día. Sí, señor. Como te haces también.